levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día, en esta ocasión, en Él somos y vivimos y nos movemos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Por eso adoramos su nombre, magnificamos la gloria de su grandeza. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Nuestros buenos deseos en las promesas de Dios lleguen a ti. Dios te bendiga, como nos ha bendecido con toda bendición espiritual, que tus oraciones, tus ruegos, tus súplicas sean aceptas en Jesucristo el Señor. Ese es nuestro deseo y nuestra oración en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, vamos a la palabra de Dios. La porción bíblica de hoy se encuentra en Ezequiel capítulo 23. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Aola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Se llamaron Samaria, Aola, y Jerusalén, Aholiba. Dice el versículo 35 y 36, los versos 35 y 36. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Jehová: hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Aola y a Aholiba y les anunciarás sus abominaciones? Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Muy bien, por meses el Señor nos tiene ocupados estudiando la palabra para inquirir, indagar en el propósito de Dios con esta experiencia de esta pandemia, porque algo extraño ha acontecido, algo que posiblemente nunca había sucedido en las circunstancias en las cuales lo estamos mirando hoy. En el pasado hubo plagas, hubo pandemias, pero no con las características de esta. Pero algo muy notable en un mundo globalizado es que la iglesia de Jesucristo, que adora a Dios en las naciones, especialmente en el día domingo, ha sido exiliada, ha sido tomada de los lugares de adoración y ha sido recogida y ha sido llevada a sus casas. Así que esto nos ha hecho pensar que estamos viviendo como Israel una dispersión, un exilio. Hemos sido esparcidos y hemos visto por toda la Biblia que es conducta de Dios echar de su presencia, separar de su presencia a su pueblo
cuando no está agradado con su pueblo, cuando su pueblo viola el pacto o su pueblo no le está dando la adoración debida a su nombre, o hay infidelidad y Dios está siendo sustituido por cualquier otra cosa. Los dioses de hoy no son semejantes a los dioses del pasado, que eran tangibles. No, ahora mismo no adoramos estatuas, ídolos de metal, de madera o de lo que sea, aunque hay millones de personas que tristemente lo hacen, pero el pueblo iluminado no lo hace. A pesar de todo eso, nuestros dioses son espirituales. Hemos entendido espiritualmente que todo lo que nos separa de Dios, todo lo que sustituye a Dios, es un Dios ajeno. La palabra dice: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, a Él solo temerás, y solamente Él será el objeto de tu adoración. Dios es Dios celoso. Dios demanda adoración solo para Él. Primeramente porque solo Él la merece, porque solo Él es Dios, porque solo Él tiene la plenitud de la divinidad, solo Él es eterno, solo Él es omnipresente, omnisciente y tiene todos los atributos de Dios. No hay Dios sino solo Jehová, y no hay roca fuera de nuestro Dios. Por eso solo Él es digno de adoración y de alabanza. Eso es lo primero, porque solo Él es Dios. Por eso solamente Él es digno de adoración. Pero lo segundo es porque Él tiene un pacto con nosotros, así como lo tuvo con Israel. El pacto consiste en: yo seré su Dios, tu Dios, y tú serás mi pueblo. En otras palabras, yo me caso contigo, yo entro en un pacto matrimonial, espiritualmente tengo un matrimonio contigo. Por eso Dios es Dios celoso. 9 veces dice la Biblia que Dios es Dios celoso, y las 9 veces tiene que ver con adoración. Lo hemos estudiado eso, y hemos recorrido toda la Biblia mirando que no es un caso aislado, sino que es costumbre, conducta de Dios, echar de su presencia, separar a su pueblo cuando su pueblo no puede vivir en su presencia, o sea, no es idóneo, no es apto para vivir en su presencia. Cuando la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor, muchos interpretan que lo aplican a la salvación. Ahí no está hablando de salvación, porque nadie va a ver a Dios en el día de la glorificación, el día final, el día de Cristo, por su propia justicia o su propia santidad. Cuando la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor, es porque Dios es santo, y solamente lo que es santo puede permanecer donde Él está. Y eso lo vemos por toda la Biblia. Cuando Dios se va a manifestar a Israel en el Sinaí, dijo: santifícame al pueblo, hoy y mañana voy a descender al tercer día, y dio instrucciones. Dios dijo: saca los excrementos de tu campamento, porque Jehová está en medio de ti. Todas esas prohibiciones en las comidas, de los alimentos, de no tocar animales muertos. La mujer en su periodo de menstruación era inmunda. También el hombre cuando emitía el semen o eyaculaba era inmundo. Todas esas cosas que parecen ridículas si la vemos desde la óptica natural humana, esos principios ceremoniales representaban tipológicamente, simbólicamente, Dios estaba enseñando a Israel que Él es santo. Ahora entendemos que no se trata de alimentos, no se trata de sustancias, no se trata de tanto impurezas en cuanto a contaminación natural, sino que Dios usó los símbolos o tipos para hacernos entender, ahora que llegó la dispensación de la gracia y que entendemos en espíritu a Dios, que Dios es santo y solamente lo santo puede habitar con Él. Por eso el pecado nos separó de Él, por eso echó
a Lucifer y a sus ángeles de su presencia. Por eso echó a Adán y a Eva del Edén. Por eso echó a Israel y también a Judá. En ambos casos, a Ola y a Oliva, como Dios las llama aquí a los dos pueblos. Nosotros estamos viviendo una disciplina del Señor, indiscutiblemente. Dios anunció, por lo menos a nosotros, nos hizo saber que venía una crisis, que venía una emergencia, 9-11, y lo dijo con mucho énfasis por varios años. Dios me lo reveló a mí, yo no ignoraba que esto iba a ser tan serio, pero la manera que Dios insistía, diciéndome, mira el reloj, y a veces, dos veces, que son solamente dos veces puede acontecer en el día que aparezca en el reloj el 9-11, en la mañana, naturalmente en la noche. Así que todas esas cosas fueron reveladas por Dios a nosotros. Hoy interpretamos que estamos viviendo un exilio, una diáspora, una dispersión. Y que si Dios nos ha traído, como ha traído muchos hermanos a adorar, es que estamos siendo procesados por el Señor. Dios insiste, a mí se me ha hecho imposible pasar a otro tema, porque no sé hasta cuándo Dios estará hablando de esto, pero no hay otro tema, porque tenemos que entender lo que está sucediendo. No podemos ignorar esto, no podemos pasarlo por alto de ninguna manera. Sería un peligro espiritual, mis amados. Si aún Dios tiene meses hablándonos y creo que no, todavía no hemos reaccionado como el momento profético lo requiere. Imagínense si Dios guardara silencio y no hablara más de esto. Lo vamos a juzgar como circunstancias naturales. Hay hermanos que están tratando de investigar o concluir que este virus, que fue una maquinación de alguna organización. Nosotros sabemos que el mundo se rige por intereses turbios, que intereses diabólicos gobiernan el mundo, en lo económico, en lo político, y yo no dudo que eso pudo haber acontecido. Pero yo creo que no es sabio concentrarnos en cuál es el origen, porque podemos atribuir a los hombres lo que aconteció y olvidarnos que esto es una disciplina del Señor. Dios es soberano, mis amados. Él es soberano y Él se vale de cualquier cosa. Ahí está el error justamente del hombre ateo, del hombre secular, del hombre sin Dios, que ignora a Dios. Cuando hay un desastre natural, por ejemplo, un huracán, que ya sabemos que hay una época en el año donde hay huracanes, especialmente aquí en el Caribe. Y es normal, todos los años hay varios. Y uno puede decir, bueno, son circunstancias, es un fenómeno atmosférico. Hay otros fenómenos que se han originado que no son, diríamos, como los huracanes que se repiten todos los años. Que si el niño, que si la niña, que bueno, tantas cosas. Yo, pues, todo eso puede tener una explicación científica, pero eso no hace que la soberanía de Dios esté interviniendo. Los que conocen a Dios como los conocían los antiguos, todos se lo atribuían a Dios. Mi mujer es estéril, ellos decían, Dios cerró la matriz. Los filisteos nos vencieron, Jehová nos entregó en sus manos. Y vino un espíritu malo de parte de Jehová. No hay nada que los antiguos no le atribuyeran a Dios. Por eso Noemí decía, Jehová me tiene en esta condición. Ya hemos estudiado la soberanía de Dios, de Jehová son los pasos del hombre. Y sabemos que no necesariamente Dios tiene que intervenir en un asunto, no, pero sí lo permitió
ya es soberanía de Dios. Ya Dios tiene su propósito. Porque si no está en el plan de Dios, Dios interviene y lo evita. Si Dios no interviene, está en la soberanía de Dios. No importa si es un error humano, si es una maquinación humana, como quiera. Hay algunos que tienen problemas para entender la soberanía de Dios y prefieren buscar al chivo expiatorio llamado el diablo, y le atribuyen al diablo todo. No ignoramos que el diablo es el príncipe de este mundo, y no ignoramos que la mayoría de las cosas malas proceden de él. Y digo la mayoría porque muchas veces está el ser humano con su carne también. Pero no importa cómo se origine, si un loco pone una bomba en un lugar y mata miles de personas, como sucedió aquí en 9-11, indiscutiblemente fue el diablo que maquinó, que vino a matar y a destruir. Pero ¿creen ustedes que Dios no estaba detrás de todo eso para cumplir propósito? Es que Dios no tiene que actuar, simplemente no actuar. Si Dios no actúa, ya es voluntad de él, porque Dios así se echa a un lado. Cuando Dios quiso tratar con Job, que no había hecho nada, simplemente le dejó el espacio abierto a Satanás. Y cuando Dios deja el espacio abierto y no nos protege por alguna razón, tiene un propósito. Entonces, Jehová dio, Jehová quitó. Jehová dio, Jehová quitó. Jehová enfermó, Jehová sanó. Jehová hace la llaga, Jehová la cura. Es muy difícil entender eso con la razón humana. Pero bíblicamente hablando, los ojos de Jehová están sobre la tierra, dice la Biblia. Dice, nada se escapa de su voluntad, nada, absolutamente nada. ¿Y creen ustedes que algo tan serio, tan trascendental como esto, va a ser algo circunstancial? Sería, alguien que conoce a Dios jamás puede pensar así. Por eso es que yo me maravillo de ver a la iglesia, lo que yo he visto desde que comenzó la pandemia, la iglesia protestando, la iglesia haciendo demanda a los gobiernos, la iglesia totalmente desorientada, perdida. Y digo yo, ¿dónde están los profetas de la iglesia? ¿Dónde están? Yo sé que ha habido profetas que han sido certeros. Yo estoy hablando en general. No estoy diciendo que no hay nadie, pero ¿dónde están? ¿Cómo la iglesia no interpreta lo que está sucediendo? ¿Cómo es posible? No lo puedo entender. O yo veo demasiado, o la mayoría son ciegos. Algo está pasando. Yo prefiero creer lo que Dios ha dicho. Y oro al Señor y digo, Señor, que no se acaben los mensajes. Sigue exhortándonos, sigue hablándonos. Sigue hablándonos. Nos va a hablar el jueves. Otra vez. Yo les insto a que ustedes escuchen el mensaje del 20. Escuchen. Yo voy a hacer alusión al mensaje del 20 el jueves. Porque Dios me dijo, no vas a entender el 21 sin el 20. Y me hizo ver, ustedes se concentraron nada más en que va a ser el año de la liberación, pero se olvidaron que todas las veces que estudiamos en ese mensaje que el 20 de la liberación, en todos hubo aflicción, hubo crisis. Y Dios dijo que va a ser un año de crisis. Si no, escúchenlo otra vez. Escúchenlo otra vez. Más todavía, temblé. Van a ver el jueves, temblé con algo que dije, porque lo viví. Yo tengo todas mis notas y digo, Dios santo, Padre, ahora yo veo que todo se ha cumplido, simplemente que estábamos concentrados en un aspecto, en lo que nos conviene, liberación, voy a salir. Pero Jacob no salió así, no, Jacob salió en gran aflicción, en gran aflicción. Ya van a ver cuando haga el repaso el jueves, para que vean cómo Dios este año ha cumplido todo lo que dijo en nuestras narices. Pero como sucede siempre, estamos buscando las cosas buenas. Entonces no sabía que Dios tenía una gran sorpresa. Inclusive un año anormal
Porque en 20 años o más que estamos predicando el año profético, nunca había pasado lo que sucedió, que Dios lo predicó en febrero. Nunca. Eso era para decirle, wey. Si en 20 años esto aconteció así, aquí hay algo raro y extraño. Pero cuando uno está atolondrado en el sueño, pues uno es reloj con todo lo que tiene y usted hasta lo apaga y sigue durmiendo. Hay que orar para que Dios nos despierte, amados. Porque no hacemos nada con estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Estamos ahí en el versículo 35. Nos habla de una manera de olvidar. Estamos diciendo que una de las causas de la dispersión es olvidarse de Dios. Y Dios nos da aquí, nos expone, nos presenta una manera de olvidar. Versículo 35. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas. Olvidar es echar tras a las espaldas. Hemos hablado de Aola, o sea, Efraín, y estudiamos el Salmo 78, donde dice que Efraín, como los arqueros de Efraín, dieron las espaldas en el día de la batalla. Y ahí mismo dice que le dieron las espaldas, o la espalda a la ley de Dios, a la palabra del Señor, que simplemente es un lenguaje figurado, es un lenguaje alegórico, metafórico, para decir que a Efraín le faltó el valor. Y me he quedado pensando, a pesar de que hemos estudiado esto, ya no tanto en forma de repaso lo estoy diciendo. Dijimos que es una cobardía dar la espalda a Dios o a su palabra. Es una cobardía, es así como sucede en el campo de batalla. Yo puse el ejemplo de lo que pasó con Israel cuando Acán tomó el anatema, que Dios se enojó y le retiró el respaldo a Israel. Fueron a pelear contra Ai y hasta Josué dijo: no es necesario cansar el ejército, vamos a seleccionar unos cuantos. Y dice que corrieron de los de Ai y murieron unos cuantos del pueblo. Y Josué clamó a Dios: ¡ay, Jehová! Israel les ha dado la espalda a los enemigos. Cobardía. Y cuando Israel, en ese contexto, dio las espaldas a sus enemigos, cuando desobedecieron a Dios. Es una ilustración de lo que dice Salmo 78. Los arqueros de Efraín dieron las espaldas en el día de la batalla. Así pasó con Israel. La desobediencia es una cobardía. ¿Saben por qué la desobediencia es una cobardía? Por lo que dice la Biblia: el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes, ¿qué cosa?, lo arrebatarán. Hay que ser valiente para ponerse de parte de Dios. Y es cobarde el que se deja vencer por la carne. Es cobarde el que deja a Dios, porque no tiene el valor de seguir a Dios, de obedecer a Dios, y se deja vencer por sus debilidades. Porque cuando hay desobediencia es porque nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestros placeres, nuestras preferencias, nuestros criterios equivocados y errados gobiernan nuestras vidas, y eso significa que los enemigos nos están venciendo. Está hablando un lenguaje espiritual. Cuando usted y yo nos dejamos vencer por un hábito que nos está quitando el tiempo de Dios,
Y usted pelea y pelea, y al final usted se vence y se aclimata. Eso es cobardía. Porque cuando uno ama a Dios, el fuego de Dios, el fuego del amor, la pasión, el compromiso, el pacto, el deseo de ser fiel a un Dios generoso y bueno, que nos ama, que no nos trata de acuerdo a nuestras maldades e infidelidades. El amor al Señor es nuestro estímulo, nuestro acicate, nuestra fuerza, lo que nos da el denuedo para decir: no voy a ser vencido de lo malo, voy a vencer con el bien el mal, porque amo a Dios. No voy a ser cobarde, soy débil. Esa debilidad me ha dominado por muchos años, pero yo no me voy a doblegar. Dios me va a dar valor, denuedo, coraje, determinación, por amor a Él. Y con valor voy a pelear. Pero cuando me aclimato, me dejo vencer, bajo la guardia, como decimos en nuestro lenguaje, entonces me estoy sometiendo al mal. Y eso significa no vivir la salvación. Eso significa no vivir el ideal de Dios. Significa, como la palabra olvidarse, significa extraviarse. Es extraviarse. Por eso dar las espaldas es extravío. Porque el camino es seguir al Señor. El olvidarse es dar la espalda a Dios y tomar otro camino que no es el camino de Dios, como hizo Efraín. Lo hizo por más de 200 años. Nunca sirvió al Señor. Estudiamos cómo Jeroboam sustituyó el sacerdocio, las fiestas, y hizo dos altares, lo que significa Aola, la que tiene un santuario. Y tenía dos, uno en Dan, en la parte norte, y otro en Berseba, en la parte sur. Y dieron las espaldas. Si aplicamos esto hoy, porque no podemos pasar por alto esto. No importa que usted haya escuchado, ahora estamos aplicando. Nos hemos detenido por el Espíritu Santo, que es una cobardía. Así como lo es en las guerras naturales, dar las espaldas a los enemigos y correr, lo es espiritualmente cuando nos falta el valor para obedecer a Dios. Hay que ser valientes, amados, para ponerse de parte de Dios. Usted es un valiente. Aunque usted se considere cobarde, usted es un valiente. Usted está aquí en la presencia de Dios. No importa, dice la Biblia, 6 veces que haya justo y vuelve y se levanta. No importa, hollaremos serpientes y escorpiones en su nombre y nada nos dañará. Tarde o temprano la victoria ya está ganada. Simplemente tenemos que retenerla, resistiendo al diablo, perseverando en la fe, honrando a aquel que nos ha honrado. Bendito sea su nombre para siempre. Amén, amén, amén. Si aplicamos la palabra a esta pandemia, voy a decir que si Dios nos dispersó, si Dios nos exilió, si el Señor nos separó, entonces nos faltó el valor. Ha habido desobediencia. Le hemos dado las espaldas a las obras de Dios, al servicio de Dios, a la devoción, a la adoración. Porque si ustedes ven, todo tiene que ver con adoración. Lo que más ofende a Dios es la adoración. Porque adoración no solamente es venir el domingo a adorar a la iglesia, mis amados. Esto es simplemente una manera de adorar. No es la única manera de adorar. Adoración, cuando dice la Biblia, el Señor tu Dios solo adorarás. No está hablando solamente de venir a darle culto un día a la semana, en la antigüedad el sábado, o traer sacrificios, oblación y todos los ritos y ceremonias del antiguo pacto. No se trataba de eso. Servir a Dios implica todo lo que hacemos para Dios. Y la obediencia, dice la Biblia, es el mejor sacrificio. Es mejor la obediencia que los sacrificios, ¿no es así? Entonces, cuando usted obedece, esa es la mejor adoración. Cuando usted se aparta del mal, es la mejor adoración. Lo que hizo José cuando allá en Egipto, entendiendo que él era el único representante de Dios, el embajador del reino en esa nación, y aunque él podía, resentido,
por las circunstancias que lo llevaron a Egipto, traicionado por sus hermanos, podía estar resentido con Dios, diciéndole a Dios: ¿por qué me separaste de mi padre? ¿Y por qué me separaste de mi casa? ¿Y por qué permitiste que mis hermanos me hicieran esto? Pues me voy a entregar al mal. Así hacen algunos. Cuando pasa algo en sus vidas que ellos interpretan que Dios les ha dado las espaldas, Dios no me ha escuchado, me he cansado, me he enronquecido clamando a mi Dios y no me ha escuchado, entonces viene resentimiento contra Dios y viene entonces una actitud rebelde contra Dios, diciendo: no le voy a servir. Como si Dios necesitara tu servicio. Tú necesitas a Dios. Dios no te necesita a ti. Pero como Él es padre y vive detrás de ti, pasa como pasa en la vida natural, que los hijos piensan que tienen a los padres como un animalito por el cuello, porque ven a los padres detrás de ellos para persuadirlos de que coman, de que vayan a la escuela, de que se porten bien, de que regresen a la casa, que no se vayan donde el vecino, que no duerman en otro lugar. Y ven los ruegos del padre y piensan que, y lo confunde con debilidad. No confundas jamás el amor de Dios con debilidad. El amor persiste porque el amor te ama. Valga la redundancia, estoy hablando del amor de Dios. Eres importante para Dios. Eres de alta estima para Dios. No puedes entender a Dios porque eres infiel. No entiendo a Dios porque soy infiel. Si lo veo desde la óptica de mi infidelidad, pues no voy a entender cuando Él se retrae. Y yo interpreto que me ha dado la espalda y Dios está tratando conmigo. José no era un resentido. Y yo no sé por qué el Espíritu me lleva a José, pero José es el padre de Efraín. Acuérdense que Efraín era el primogénito de José y el Espíritu me llevó a José, porque José no le dio la espalda a Dios. José peleó en Egipto, así que Efraín no salió a su padre. La espada de José venció, prevaleció la obediencia, prevaleció la honra a Dios. José no le dio la espalda a Dios. Podía interpretar que Dios le había dado la espalda a él, porque es la manera que interpretamos. ¿Cuántas cosas nos han sucedido a nosotros en este campo de batalla? Hemos perdido seres amados, preciosos. Hay cosas que no entiendo. Todavía estoy inquiriendo: Señor, ¿por qué te llevaste a Manolo, al pastor Manolo, a Jorge Mata, a Josué Caleb, al hermano Camilo y a otros hermanos? ¿Por qué, Señor, en este tiempo? ¿Por qué lo hiciste? Dios guarda silencio. Dios guarda silencio. Algo nos quiere enseñar Dios, amados. Yo creo que si Dios nos sacó y estamos aplicando la palabra, es porque le hemos dado las espaldas a Dios. Nos hemos olvidado de Dios. Efraín, en el contexto, le dio la espalda a la palabra de Dios. Cerró sus oídos. El amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Si usted le tiene miedo a sus enemigos, a sus adversarios espirituales en la carne o que sean circunstanciales, eso no hay arma más poderosa que el amor. Cuando Dios envió a su Hijo, tú y yo éramos enemigos. ¿Qué éramos? Éramos enemigos. Y Dios, el Señor, no se dejó provocar. Jesús dijo: no hay un amor más grande que este, que ponga a alguien su vida por su amigo. Y yo hoy me voy a atrever a contradecir a Jesús hoy. Sí, voy a contradecir a Jesús. Y voy a decir que hay un amor más grande que dar la vida por un amigo. Y fue el amor de Él, dar la vida por los enemigos. Dice Pablo que cualquiera da la vida por un amigo. Pero nosotros, siendo enemigos, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Jesús en la cruz no te dio la espalda.
Jesús fue solo al lagar, pisó las uvas del juicio, el mosto del juicio por ti. Asumió responsabilidad. No culpó a Adán, no culpó a Eva, no te culpó a ti. Asumió responsabilidad. ¿Ven por qué Dios exige fidelidad? Porque Él es fiel. Porque Él no puede tener una relación que no sea pactada, que no sea comprometida. Entonces, estudiamos que dar las espaldas es traicionar a Dios. ¿Qué yo dije? Traicionar a Dios. Primeramente es cobardía, que ya eso fue lo que dije ahora. Pero ahora estamos estudiando lo segundo, fue lo que estudiamos, ahí quedamos la vez pasada, que es una traición. Porque eso es lo que significa la palabra rebelión. Significa traición. ¿Están conmigo? Muy bien. Segunda de Crónicas 29:6. Vamos a ponerlo ahí para leerlo. Dice el versículo 6: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le dieron las espaldas. Hay otra vez adoración. Dieron las espaldas. Estudiamos que la palabra hebrea, ahí el verbo rebelarse, ma'al, que significa actuar encubiertamente, traicioneramente, actuar pérfidamente, cometer prevaricación, es infidelidad. Y definimos la palabra pérfidamente porque leímos en Josué 22 y leímos en el contexto todas las expresiones cuando aquellas tribus hicieron el altar y los hermanos que estaban del otro lado del Jordán interpretaron que era una traición, y así usan la palabra traición en el versículo 31 de Josué 22:31. ¿Quieren ponerlo ahí? Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis no habéis intentado esta traición contra Jehová. Esta es la palabra ma'al, que es la misma palabra rebelarse. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Ahí está la palabra traición. Pusimos los ejemplos de Judas, cómo Judas traicionó al Señor dándole la espalda. Pusimos el ejemplo de Aitofel, cómo le dio la espalda a David, era un amigo. Y yo dije que la traición, hay una traición cuando hay una amistad, hay lazos familiares o nacionales o de compañerismo, o hay un pacto en el caso del matrimonio. Nadie dice que un extraño me dio la espalda. Ah, mira, hay un señor ahí me dio la espalda. ¿Tú lo conocías? No, nunca lo había visto. ¿Y por qué tú dices que te dio la espalda? Nadie aplica la expresión "me dio la espalda" a un extraño. ¿Es cierto? Usted dice "alguien me dio la espalda" cuando usted está esperando que esa persona le ayude por algún tipo de compromiso, de vínculo que usted tiene con esa persona. ¿No es así? ¿Recuerdan ustedes la frase famosa de Julio César cuando fue traicionado? Que fue un pariente suyo, Bruto, que era como un hijo para él, que fue parte de la confabulación contra César, y cuando le dieron la puñalada y la espada lo traspasó, y Bruto estaba ahí haciéndolo, y ahí hasta tú, Bruto, no le estaba diciendo Bruto. Yo no esperaba eso de alguien que es un hijo que yo le he servido toda la vida. O sea, así interpreta una esposa cuando el esposo se va en pos de otros amantes o otra amante o viceversa.
Así se interpreta, una traición, y duele mucho. Ahora, ¿cómo se siente Dios? ¿Cómo se siente Dios? A mí me resulta un poco incomprensible, incomprensible que Dios sea celoso. Me es incomprensible que Dios se sienta traicionado por mí. Incomprensible. ¿Saben por qué? Porque nosotros interpretamos como inmadurez cuando una persona es muy sensible, ¿o no? Y una persona que pasa por alto y puede superar una traición es una persona madura, ¿o no así? ¿Por qué Dios, que es el perfecto maduro, le duele tanto la traición? ¿Por qué Dios, teniendo millones y millones de seres santos en el cielo que le adoran, y millones en la tierra que son fieles a Él, está Dios celoso contigo, preocupado por ti? ¿Por qué tu infidelidad lo lastima tanto y la mía? ¿Por qué? ¿Es Dios hipersensible o no es el perfecto maduro Dios? Yo no espero que tú lo entiendas, pues yo tampoco lo entiendo. Usando mi imaginación espiritual, lo único que te puedo decir, que el amor que Él me tiene, que Él te tiene, excede a todo conocimiento. Y como excede, eso puede explicar que un amor excesivo puede producir un celo excesivo. Porque eres de alta estima delante de Él. Eres honorable. Te compró por el precio más inmensurable, incomprensible, la vida de su Hijo. Porque por eso lo lastima tanto tu traición y la mía. Por eso está hablando, recalcando, enfatizando, exhortando y volviéndolo a hacer hasta el cansancio. Como un verdadero padre que no quiere ver el mal en las vidas de sus hijos. Estudiamos el texto de Ezequiel 14:13. Póngalo ahí. Ya lo tiene. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose, ahí está la palabra rebelándose, mal, pérfidamente, yo dije que dos veces se usa ahí, mal, revelándose mal, y pérfidamente también es mal. Dos veces lo usa. Parece redundante ahí, pero tiene dos traducciones la palabra, traición y pérfidamente. Entonces la combina ahí diciendo, revelándose pérfidamente. Y yo dije que la palabra perfidia o pérfidamente significa traición, deslealtad, infidelidad, ingratitud. Es una confabulación. Cuando hay ardid, cuando hay maldad, cuando hay maquinación, cuando hay alevosía. Terrible esa palabra, pérfidamente. O sea, Israel no se rebeló por debilidad, sino por maldad, por rebelión. Rebelión. ¿Cuántas veces nosotros hemos estudiado la reforma que hizo el rey Ezequías? Vamos a capítulo 29 de Segunda de Crónicas y vamos a ver una manera de revocar la rebelión, o de retomar el camino, o lo que es conversión, lo que es cambiar de dirección,
en vez de dar las espaldas a Dios, darle el rostro a Dios. ¿Qué es lo contrario de dar las espaldas? Darle rostro a Dios, darle el frente a Dios. Y miren lo que hizo Ezequías. Muy bien, quiero que vean el versículo 29, 29-19. Dice, póngalo ahí. Dice: asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios. Escuchen, está hablando los sacerdotes, informando al rey Ezequías que había ordenado que los sacerdotes se purifiquen, que reparen las puertas de la casa de Jehová, que vuelvan al culto, etcétera. Y ellos están informando y dicen: asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. Que miren aquí, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad, ahí está la palabra Maal, como infidelidad. ¿Qué echarle a las espaldas a Dios? Infidelidad. Que yo puse el ejemplo de número 5:12, que dice: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, Maal, infidelidad. Ahora, estamos estudiando las veces que la Biblia usa la expresión tirar tras las espaldas. Hemos dicho que es cobardía, que es rebelión, que es infidelidad, que es perfidia. Ahora, Acaz, que ya lo leímos la vez pasada, en el capítulo 28, se extravió y fue tal la rebelión que cerró las puertas de la casa de Jehová. Y no hubo culto por tiempo indefinido. Paralizó a los sacerdotes, a los levitas. No había culto para Jehová mientras él estaba sirviendo a los dioses de los sirios, que eran sus enemigos. Ahora miren ustedes, volvamos al versículo 1 del capítulo 29:1. Y vamos a ver algo aquí que hizo Ezequías. Dice que comenzó a reinar Ezequías, están conmigo, vamos a leerlo ahí. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Fíjense que David es el referente. Seguimos. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Párense ahí. Abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque estaba cerrada. Aquí había una dispersión, pero no era de Dios. Era la dispersión de Acaz, que sacó al pueblo de Dios del templo y cerró las puertas para que no se adorara a Dios. Y de esa manera le dio las espaldas a Dios. Ahí se aplica cobardía, rebelión, infidelidad y perfidia. Porque él era hijo de David, o sea, descendía de la casa de David. Sabía el amor de Dios y el pacto incondicional de Dios, de las misericordias firmes y fieles a David. Acaz lo sabía. Sin embargo, traicionó a Dios. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque estoy diciendo que nadie se siente traicionado por un extraño. Nadie se siente traicionado por un enemigo. Nadie se enoja con un desconocido porque me dio las espaldas. Fui a buscar ayuda y no me dio ayuda. ¿Esperaba de él tal cosa? ¿Usted espera algo de un extraño? No, de un enemigo menos. En este caso, ¿quién era Dios para el rey Acaz? Fue puesto en el trono para conducir a Israel hacia Dios. ¿De qué manera da las espaldas a Dios? Violando el pacto. Alta traición. Uno de los profetas le dice
le dice a Judá, Judá, voy a parafrasear, tú tienes tantos dioses como ciudades hay en ti. Entonces dice el profeta, ¿qué pueblo cambia de Dios? Que se sepa históricamente, los paganos podían añadir dioses, pero nunca sustituían el suyo. Y añadían dioses porque ellos creían en muchos dioses. Pero nunca se dio tal cosa como que los filisteos dejaron de adorar a Dagón. Nunca sucedió que Babilonia dejó de adorar a Bel. Nunca sucedió que los cananeos dejaron de adorar a Baal o a Acera. Y los griegos nunca abandonaron a Zeus. La única nación que sustituyó a su Dios fue Israel. Y ninguna nación tenía un Dios vivo, solo Israel. Ninguna nación tenía un Dios tan manifiesto, tan revelado como Israel. Yo le digo a la gente hoy, atea, que contradice la Biblia, yo le voy a decir, si este libro, su narrativa, su contenido narrativo incluye 1500 años, 66 libros y todos están llenos de milagros. Por favor, por incrédulo que tú seas, tú tienes que abrir tu mente y saber que en miles y miles de milagros, en 1500 años, tiene que haber por lo menos 5 que sean verdad. Porque no es posible que Israel sea un pueblo tan ciego que dure 1500 años imaginándose cosa acerca de un Dios que habla, que dice, que se aparece. Perdónenme. Alguien puede un día confundirse, decir yo vi una visión y puede ser que comió mucho o que estaba enfermo, que la pastilla que se tomó le hizo daño. Pero 1500 años de milagros. No hay ateo que me diga que ahí no está pasando algo. Por incrédulo que usted sea, por lógico que sea, usted tiene que saber que Israel no era tan religioso que se está imaginando que ese Dios habla tanto. Porque si hay un pueblo duro de servir, caprichoso y rebelde, era Israel. Nosotros no entendemos a Israel porque somos peores que ellos. ¿Qué yo dije? Y lo estoy diciendo con lógica. Con lógica. Usted no puede entender que ese Dios está hablando ahí con voz que tiemblan los montes, está hablando ahí con relámpagos y truenos y sonido de bocina, y pasan 2 o 3 días y yo ya estoy dudando que se fue y que ya no existe. Y estando adorando un Dios falso. Pero nosotros somos peores. Cuando fuimos a Israel, que fuimos desde la Tierra Santa a Egipto y pasamos todo el desierto del Sinaí, se llama el desierto de Sinaí, no sé si eran 3 o 4 horas, no recuerdo más, o 5 o 6 horas, en un autobús viendo el desierto, y vimos a los beduinos que vivían allá. Recuerdo que mirando por la ventana del autobús, mi esposa dijo, wow, ¿sabes lo que vivir aquí 40 años? No sé si ella se recuerda, y dijo, criticamos a Israel, son 40 años viviendo acá. Pero escucha esto, por árido que sea el desierto,
por insoportable que es el desierto. Con Dios, el desierto es un oasis. ¿Saben por qué? Porque nadie soporta el sol del desierto. Sin embargo, esa nube era una sombrilla, una cobertura por 40 años para que el sol no lo fatigara de día ni la luna de noche. Y la columna de fuego en la noche para iluminar el campamento de Israel sin gastar energía. Pero nosotros tenemos toda la historia de Israel. Tenemos 20 siglos de era cristiana y tenemos nuestra experiencia con Dios. Y yo pregunto, ¿cuál es el resultado? Si ustedes se dan cuenta, todas las veces, y la causa principal, por lo menos lo que Dios más enfatiza, que es lo que lo lleva a dispersar a su pueblo, es la idolatría, es la violación del pacto, es la adoración, la infidelidad, la traición. Lo que hizo acá, aquí la infidelidad tiene que ver con el culto, que es la intimidad con Dios. Y que ya dije que adoración no solamente es adorar en el sentido de cantar o quemar incienso, todo lo que se hacía antes y ahora. No, es servir a Dios en todos los aspectos. Eso es adoración. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Aquí está contrarrestando, revocando lo que hizo Acaz, su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Y el culto, adoración. Siguen, cuatro. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. ¿A quiénes reunió? A los sacerdotes y levitas, o sea, a los ministros del altar, diríamos hoy. A los ministros del altar. Escuchen, los hermanos, cantores y músicos. En la cultura eclesiástica, ustedes son simplemente un ministerio en la iglesia, personas llamadas que tienen el don, que han estudiado música y que vienen aquí a adorar a Dios. Pero para Dios no es simplemente un ministerio que canta el domingo o los días de culto. Porque cuando ustedes cantan, están exaltando lo que Él es, lo que Él ha dicho y lo que Él ha hecho. Y lo están reconociendo a Él. Y nosotros con ustedes. Sigan. Y les dijo: oídme, levita, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Yo puedo detenerme en cada detalle de esto, pero este no es mi tema. Yo que quiero que ustedes vean cómo se revoca lo malo. Revertir es la palabra. Acá le dio las espaldas a Dios. Su hijo Ezequías le está devolviendo el rostro. ¿Cuál es la solución, iglesia? Darle el rostro a Dios.
Le hemos dado la espalda a la obediencia como los arqueros de Efraín. Hemos sido cobardes. Hemos amado más lo que nos lleva a la desobediencia que al Dios de la obediencia. Lo hemos traicionado. Hemos sido infieles. Hemos sido pérfidos. Hemos afectado nuestra relación con Él, nuestra intimidad con Él. Usted puede decir: yo no he faltado al culto, yo he traído mis diezmos y mis ofrendas, yo he cantado, yo hago un culto en mi casa. Y yo te digo: ¿y qué? Puedes estar haciendo con los labios tu corazón lejos de Dios, como el pensamiento que el Señor nos dio. Podemos estar casados en las obras y divorciados en el corazón. Pero miren el llamado. El llamado es: santifíquense los ministros, sacerdotes, levitas, saquen las inmundicias del campamento. Abrir la puerta, santificad la reunión. ¿Qué significa? Santifíquense los que ministran, santifiquen la casa de Dios, que no solamente las paredes, sino nosotros en el caso espiritual ahora mismo. Sigan. Porque nuestros padres se han revelado. Ahí está la palabra. Nuestros padres, y Ezequiel está hablando del suyo, que era el rey Acaz. Pues nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron, diga, le dieron las espaldas y apartaron sus rostros del tabernáculo. ¿Qué es apartar el rostro? Dice aquí, ahí lo dice, y volvieron las espaldas. Y le volvieron las espaldas. Quitaron el rostro al culto a Dios y dieron las espaldas. ¿Cómo se siente un padre cuando le está hablando a un hijo con seriedad, indignado? Lo está exhortando fuertemente por algo malo que hizo. Y el muchacho está hablando y le da la espalda y se va. Mira, estoy hablando contigo. ¿Cómo se llama eso? A ver, padres, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Se llama rebelión, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el gesto mismo? Es una falta de respeto a la autoridad del padre. ¿Cuántas veces Dios nos ha amonestado? Porque nos ama, porque al hijo que ama, este exhorta. El que no acepta la exhortación es un bastardo. Si Dios está interesado en tu conducta, es porque tú eres importante para Él. Dar las espaldas es una falta de respeto a la autoridad de Dios. Y estoy hablando de Dios como padre. Porque si le damos la espalda a un juez, ¿haría usted eso con un juez que está ahí juzgándolo a usted? Y el juez le está confrontando y usted le dice al juez, ¡ja!, y sale por ahí por la puerta. Hágalo, hágalo, atrévase a hacerlo, a que no llegue a la puerta. Y en vez de un juicio va a tener dos, y quién sabe si tres. ¿Por qué a Dios se lo hacemos? Por la misma razón que los hijos se lo hacen a los padres. Por la confianza. Por no entender los límites de la relación. Sin justicia, darle a cada cual lo que se merece. Dios no se merece eso. Por consiguiente es injusticia. Y toda injusticia es pecado, dice la Biblia. Fíjense cómo ese acto de darle espalda se convierte en olvidar a Dios, en cobardía, en traición, en irrespeto, en infidelidad. Traición. Ah,
alta traición. Dios le dijo a Judá, cuando le estaba comparando, que me lo hiciera Israel, la casa de Jeroboam, un pueblo que nunca fue fiel en 200 años. Pero tú, Judá, la casa de David, que se lo haga la iglesia después de Dios dar a Jesucristo. Si Dios no tiene nietos, tampoco tiene nuera. Eso significa que si la iglesia es la esposa del Hijo de Dios, la iglesia no es la nuera de Dios. La iglesia es la hija de Dios. Dale un aplauso, Señor. Amén. Amén. Vamos a ir leyendo hasta el 11. Miren lo que sigue diciendo. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas y no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Párense ahí. Cerraron las puertas, apagaron las lámparas. ¿Saben ustedes en el santuario que se entraba y aquí estaban las lámparas? Aquí estaba el altar de los panes. Ahí estaba el altar del incienso. Aquí era. Apagaron las lámparas. Y esas lámparas tenían que estar encendidas 24 horas, 24/7. El incienso había que quemarlo todo el día. En otras palabras. Y los holocaustos tenían que estar ahí. Tenía que haber una ofrenda del todo quemada, un holocausto, un continuo sacrificio. Quiere decir que tenía que ver un holocausto ardiendo todo el tiempo en el altar. Todo eso cesó. Escuchen. En este caso que estamos hablando, Acaz dispersó a Dios. ¿Entendió usted? Estamos hablando cuando Dios dispersa. Aquí está. Dios dispersa cuando a Él lo dispersan primero. Dios nunca va a tomar la iniciativa de sacarte si tú no lo sacas primero. Si lo sacaste de su vida, entonces, no lo culpes a Él de que Él no está en tu vida. Tú lo sacaste. Yo lo saqué. Esto se puede llamar la dispersión de Dios. No fue Dios que cerró la puerta del santuario. No fue Dios que apagó las lámparas. No fue Dios que hizo cesar el incienso. No fue Dios que acabó con los sacrificios. Aunque confieso que aún así, haciendo todo eso, todavía podemos ser extraviados y dándole las espaldas a Dios. Sigamos. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Sigan. He aquí, nuestros padres han caído a espada, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. ¿Por qué? ¿Cautivo qué significa? Dispersión. Sigan. Ahora pues, y esto es el mensaje de Dios para nosotros hoy, la decisión que hizo Ezequías. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel,
para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Ahora yo he determinado, diga valentía, ¿qué es darle espalda en el día de la batalla? Cobardía. ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace este hombre? Yo he determinado servir a Jehová. Mi papá no le sirvió. Mi papá cerró la puerta del templo, yo la abro. Mi papá hizo cesar los sacrificios y las ofrendas. Vamos a volver a hacer arder el altar, a encender las luces, a quemar el incienso. Santifíquense los sacerdotes, santifiquemos la casa de Jehová. Decidamos darle el rostro en vez de la espalda. Amén. Ustedes han escuchado esto muchas veces, pero hoy en el contexto de la dispersión, estas palabras toman una relevancia indecible. Yo he determinado volver el rostro a Dios para que aparte de nosotros el ardor de su ira. En otras palabras, vino una consecuencia, diga dispersión, porque a Dios lo dispersaron primero. A Dios lo sacaron de sus vidas y vino la consecuencia. Ahora, si queremos que Dios no vuelva el rostro, volvámosle el rostro a Él, porque nosotros fuimos los primeros que lo tiramos detrás de las espaldas. Relegamos. Lean el 11. Hijo, dice: hijos míos, qué lindo, qué tierno un rey. Y era joven, era comenzando su reino, era un muchachito, pero habla como un adulto, con madurez, porque todo aquel que vive a Dios es maduro, aunque sea un niño, porque la madurez no está en la edad, la madurez está en el corazón. ¿Dónde está la madurez? Corazón. Hijos míos, no os engañéis. Él está hablando a los sacerdotes, a los ministros. No os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido vosotros para que estéis delante de Él. ¿Cuántos creen que Dios los llamó a estar delante de Él? ¿Y por qué no estamos delante de Él? Nos llamó a estar delante de Él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Adoro un aplauso, Señor. Amén. Para eso nos llamó el Señor. Amén. Miren ahí, todo lo que hizo Judá por medio de Acaz era traición. Darle las espaldas a Dios, Dios de sus padres, o sea, servir a los dioses, profanar el templo, sacrificar sus hijos a la descendencia y su descendencia a Moloch, cerrar el templo y el culto de adoración a Jehová mientras adoraban a otros dioses. Eso fue lo que hizo Acaz. Ahora, ¿qué hace Ezequías? Hace todo lo contrario. Para darle rostro a Dios. Quiero leer un texto más. Un pasaje. Vengan conmigo a Zacarías, capítulo 7. Versículo 11. Zacarías 7:11. Pero no quisieron escuchar antes, volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Qué dice? Pero no quisieron escuchar antes, volvieron. Está hablando de la generación anterior, porque Zacarías era un profeta de la restauración. Comencemos a leer desde el 8. Rapidito, estamos terminando. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad. ¿Juzgad qué? Conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada uno, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda y al huérfano y al extranjero, ni al pobre, ni a ninguno, y ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Párense ahí. Ya van a ver que en este contexto
en este contexto, el énfasis es no la adoración en el culto a Dios, sino el trato al huérfano, al extranjero y al pobre. La viuda, el huérfano, el extranjero y el pobre. Que para Dios era muy importante en todo Israel. Acuérdate de los extranjeros porque yo soy extranjero. ¿Saben ustedes los castigos que ha venido a las naciones, incluyendo Estados Unidos, cuando se ha olvidado del pobre, de las viudas, de los extranjeros? Dios es el Dios de los huérfanos, de las viudas y los extranjeros, de los pobres. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Siga. Ahora viene el 11. Pero no quisieron escuchar. ¿Quién no quisieron escuchar el mensaje de misericordia a favor de las viudas, de los huérfanos, de los pobres y el trato al hermano? Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Voy a dramatizarlo. Yo puse el ejemplo del muchacho que lo están exhortando y deja el papá con las palabras y se va de lado de la espalda y se pierde a la distancia. Ahora, ¿cómo se interpreta que el padre está hablando y el hijo? ¿Han visto eso? Muchachos que sean, no lo soy. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Deja tu sermoneo! ¡Ya, ya, ya! ¡No me digas más! Eso es más que rebelión y falta de respeto. No, no sé ni cómo clasificar esto, ese pecado, esa actitud. Eso se llama, miren, sigamos leyendo, se llama dureza de corazón. Sigamos hasta el 14. Y pusieron su corazón, ahora ven, ahora Dios dice qué es lo que significa eso. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos enviada por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Párense ahí. Y taparon sus oídos y pusieron su corazón como diamante. Esta figura la usa Ezequiel mucho y Jeremías. Vamos a volver a ese versículo, pero pongan a Jeremías 17:1 para que vean qué significa diamante. Jeremías 17:1, ahí rapidito. El pecado de Judá escrito está, oiga, su pecado, con cincel de hierro, ¿y qué? Y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y los cuernos de sus altares. El diamante es una de las piedras más duras que hay. Cincel de hierro, ¿sabes lo que es? Usar el cincel en el hierro. El diamante es una de las piedras más duras que hay. Cardioporosis, dureza de corazón. Volvamos a Zacarías. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos. Diga, endurecimiento del corazón. Nosotros interpretamos que endurecimiento del corazón solamente se interpreta como rebelión. No, pero ¿saben ustedes que hay un estado de dureza de corazón que no es necesariamente rebelión? Donde el corazón se encallece, se endurece y ya se vuelve insensible. Ya no está tapándose los oídos tanto, ni dándole espalda. Es que no siente ni padece. Es el peor estado. La mayor necesidad es no sentir necesidad. Dígalo conmigo. La mayor necesidad es no sentir necesidad.
Otra manera, otra actitud de dar las espaldas, cerrar los oídos, ponerse las manos en los oídos, porque los corazones están endurecidos como el diamante. Ahora, concluyo que ustedes vean esto aquí. Cuando dice ahí, como diamante, habla de dureza de corazón. Pero en el versículo, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, el versículo 11. ¿Saben qué significa ahí? Lo que significa eso, ofrecieron un hombro, y literalmente en hebreo es, ofrecieron un hombro rebelde. Siete once de Zacarías, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. En el original literalmente significa ofrecieron un hombro rebelde. Ofrecieron un hombro rebelde. Vamos a poner otro texto donde se usa esa expresión. Nehemías 9:29. Nehemías 9:29. Miren lo que dice el 26 primero. Nehemías 9:26. Que posiblemente me detenga en el próximo mensaje ahí. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Ahí está la palabra. Y escucharon tu ley tras sus espaldas. Está hablando, yo no hago caso. Y mataron a tus profetas que protestaban. ¿Qué hicieron con la ley? Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, tú desde los cielos. Los oíste y según tu grande misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de los enemigos. Diga misericordia. Ahora, pero una vez que tenían paz, volvieron a hacer lo malo ante ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Está hablando del tiempo de los jueces. Y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Ahora viene el 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, porque acuérdense lo que hicieron, tiraron la ley en las espaldas. Mas ellos se llenaron de soberbia. Diga soberbia. Y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron endureciendo su cerviz y no escucharon. Párense ahí. Ahí donde dice se rebelaron y endurecieron su cerviz, es la misma expresión que usa Zacarías 7:9, que se traduce literalmente ofrecieron un hombro rebelde. La idea es esta: dieron un hombro que se resiste. Y esta figura es tomada de un buey. Cuando le ponen el yugo, cuando le ponen el yugo, que se resiste. Esa es la idea. El buey que se resiste. Pone un hombro rebelde. En otras palabras, miren, la idea es esta: hace como que le ponen el yugo y después como que se lo quita. Esa es la idea. Un yugo rebelde es, te lo pone y yo me lo quito. No lo quiero llevar. Le estamos dando a Dios un hombro rebelde. Por eso dice ahí, endurecieron su cerviz. Y hay una palabra clave ahí, se llenaron de soberbia. Porque ¿cuántos saben que la rebelión lleva en sí soberbia? Todo el que se rebela, como para darle la espalda a Dios, como para taparse los oídos, como para entregarle un hombro rebelde, es porque está lleno de soberbia. ¿Saben ustedes que
La soberbia es un pecado muy sutil. Hay una soberbia que es muy manifiesta, que aún la persona más orgullosa puede admitir: sí, me comporté con soberbia, yo soy soberbio. Hay una soberbia que es fácil de identificar y hasta de confesarla y reconocerla. Pero hay una soberbia que es muy sutil, muy sutil. Y esa es la peligrosa. Yo puedo interpretar que yo no soy orgulloso. Puedo interpretarlo. Yo puedo decir: bueno, yo nunca me he creído mejor que nadie, yo no busco reconocimiento, yo cualquier cosa. Yo puedo deducir eso. Pero Dios me ha hecho ver tan cómo se cuela el orgullo. Y me he tenido que tirar a los pies del Señor y decir: líbrame del orgullo, que no se enseñoree de mí, como dijo el salmista. Es muy sutil. Se cuela mucho en las emociones. Cuando estamos esperando que nos saluden, que nos den deferencia, que nos inviten, que nos tomen en cuenta. ¿Por qué no lo hicieron conmigo? ¿Por qué a mí no me ponen? ¿Por qué a mí no me hacen? ¿Por qué a mí no me saludan? ¿Por qué a mí no me consideran? Usted puede ver eso como algo emocional. Pero si usted está esperando que lo aplaudan, que lo reconozcan, que lo pongan, que lo, qué sé yo, todo lo que puede ser un reconocimiento a su persona, o reconocer lo que, aunque tú tengas los méritos que sea, se puede colar el orgullo. Y se lo estoy diciendo por experiencia, porque yo juzgo que no es mi debilidad ser orgulloso. Eso es lo que yo creo de mí mismo. Tengo otras debilidades, pero yo, como que digo, el orgullo no es mi debilidad. Eso es lo que yo creo. Pero cuando Dios me revela en realidad cómo se cuela el orgullo, digo: Dios mío, todos somos orgullosos. Aún aquel que tiene estropeada su estima propia, que dice: yo soy un gabazo, yo no sirvo para nada, que está arrinconado. Muchas veces, el peor orgullo es la pseudo humildad. ¿Cuánto se cuela el orgullo en la pseudo humildad? Es tan sutil. Usted puede renunciar a todos los méritos, a todos los reconocimientos, inclusive puede pelear para que no se los den. Y usted dice: wow, qué humilde. Pero puede ser que usted lo esté haciendo por orgullo, para que reconozca que usted es humilde. Y usted decir, como dijo el pelotero famoso: de lo único que me siento orgulloso es de ser humilde. No ha habido un porciento de soberbia en nuestra rebelión. No ha habido una dosis de soberbia en nuestra cobardía. No ha habido una medida de orgullo en nuestra infidelidad, en nuestra dureza de corazón. ¿Por qué no hacemos un batido de ese diagnóstico de Dios? ¿Por qué no tomamos y echamos la cobardía en la batidora? Cobardía, traición, rebelión, obstinación, soberbia, infidelidad, perfidia. Y la batimos. Pero no para tomarla, aunque Dios siempre usaba, como hizo
con el becerro de oro, que lo mandó a derretir, y le dijo a Israel: ahora cada uno va a tomar una porción del ídolo derretido. Ay, que Dios no nos dé a tomar ese batido. Yo quiero tomar una decisión hoy, mis amados, y es la misma del rey Ezequías. Yo he determinado volver mi rostro a Dios. Faltan 4 días para que termine el año, y este año fue llamado el año de la liberación. Pero la liberación siempre ha sido condicional. El jueves vamos a hablar, hacer un repaso del 20, de lo que Dios dijo del 20, un repaso antes de entrar a 21. Pero estamos días antes. ¿Se conforman de que Dios nos trajo a celebrar cultos? ¿Es suficiente eso? Y amanecer de la esperanza, casa profética, sobre ti ha nacido Jehová, Dios de Israel. ¿Es suficiente que Dios te ha abierto la puerta para adorar? Yo he determinado, y quiero que el amanecer de la esperanza también lo determine, lo que determinó el rey Ezequías. Vamos a abrir no la puerta del edificio, la puerta del corazón. Vamos a santificar no esto, sino adentro. Vamos a encender no las luces de afuera, sino las luces de adentro. Vamos a quemar el incienso, que son las oraciones de los santos, aquí, y purificar nuestras peticiones delante del Señor y nuestros cánticos delante del Señor. Y vamos a no tanto a dar holocaustos, sino a hacer holocaustos, a hacer ofrenda del todo quemada y que ascienda en olor fragante al Señor. ¿Cuántos quieren determinar al terminar el año, antes de que llegue el 31, y decirle al Señor: Señor, yo determino revertir mi traición, mi rebelión, mi infidelidad, mi perfidia, y yo decido darte el rostro hoy y volverme a ti? ¿Cuántos se lo quieren decir al Señor? De corazón. Yo no suelo hacer invitaciones, pero estamos en el último culto del año. Último domingo del año. Amanecer de la esperanza, iglesia de las naciones. Hoy es el último domingo. Hoy es la oportunidad de Dios. Faltan horas para terminar el año 20. ¿Cuántos quieren decirle al Señor: yo quiero terminar con mi dispersión? Yo quiero terminar con mi exilio. Yo quiero salir de Babilonia. Yo quiero salir de la confusión. Yo quiero dejar la rebelión, la traición, la perfidia, la ingratitud, la infidelidad, la dureza de corazón. ¿Cuántos lo quieren? Ponte en pie. De corazón. No lo hagas porque vamos a terminar. Pero Dios llama. Dios te llama hoy. Dios te llama hoy. Y ruego al Señor que no sea el último llamado. Que Dios tenga misericordia. Que Dios venga a los músicos. Que Dios tenga misericordia. 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 Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. No me conformo con volver al culto. Quiero volver a Dios. Yo no quiero tanto volver al culto. Quiero volver a Dios. Quiero volver de corazón a Dios. Quiero que Dios diagnostique. Quiero que Dios me examine. Quiero que Dios me ensaye. Quiero que Dios pese mi corazón. Quiero la opinión de Dios acerca de mi estado espiritual. No me fío en mi propio criterio. Necesito la obra del Espíritu Santo en mi vida.
No quiero que termine el año. Para Dios hay una epidemia más mortal que el COVID-19. Y es el estado espiritual de la iglesia. Yo quiero que cantemos y luego quiero tener una palabra de oración. Vamos a cantar la canción que hemos cantado los últimos domingos. Vamos a decirle al Señor que nos entregamos a Él de corazón, todo nuestro ser. Y cantemos esta vez de corazón. No quiero subir la voz, porque no voy a ser escuchado por subir la voz. Pero quiero sí humillar mi corazón delante del Señor y entregarlos a ustedes de la misma manera delante de nuestro Padre. Dios mío, estamos en tu presencia en el último domingo de este año. Todos los pecados que explican el olvidarse de ti y echarte a las espaldas se puede resumir con una sola palabra: ingratitud. Como lo dice Nehemías, a pesar de que tantas veces Israel se apartó de ti, tú siempre escuchabas sus ruegos y tenías misericordia de ellos, y volvían y repetían el mismo suceso de rebelión, y nosotros no hemos sido distintos, Señor. Cuánto nos ha hablado todo este año y años pasados, Señor. No hemos vivido a la altura de esa revelación. Por eso nos humillamos delante de ti, nos arrepentimos. Señor, sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sabemos, Señor Dios, que en Cristo nunca seremos rechazados. Sabemos que nuestra salvación está segura en Jesús. Ese no es el problema. El problema es vivir a Cristo en el mundo para lograr el propósito de nuestra salvación, que es que la gente vea la imagen del Hijo en nosotros, y que a través de nuestras obras los hombres glorifiquen tu nombre y te representemos dignamente, Señor. No hemos vivido de esa manera. Como Israel, te hemos dado las espaldas. Hemos cerrado los oídos para no oírte. Hemos sido insensibles. Hemos sido duros de corazón. Te hemos traicionado. Te hemos dado las espaldas. No te hemos representado dignamente. No te hemos defendido. Te hemos cambiado por cosas vanas, irrelevantes. Nos hemos cansado de ti, Señor. Hemos sido insípidos. Te hemos dado obras, pero no te hemos dado el corazón. Te hemos dado servicios sin corazón, adoración sin corazón. Perdónanos, Dios. Perdóname, perdona mi casa, perdona mis hijos, mis nietos. Perdona el amanecer de la esperanza. Perdona a tu iglesia en las naciones. Perdona a tus ministros. Nos ha ministrado la valentía de Ezequías, y hoy venimos a tomar esas mismas palabras. Yo he determinado seguir a Jehová. Como dijo también Josué: no sé el camino que ustedes van a tomar. Si quieren seguir adorando los dioses que adoraron vuestros ancestros, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios mío, estamos en el umbral de grandes acontecimientos. Esto no ha terminado, Dios. Tú nos has metido en esta opresión, Señor Dios Santísimo. No puede haber liberación. Este es el fin de la liberación. Pero el fin de la liberación es cuando el corazón se desate y el corazón se libere. No hay liberación con un corazón atado. No hay restauración si estamos esclavizados en Babilonia. Salid en medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y será vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos, dice el Dios Todopoderoso. Habla, Señor.
Habla Dios, es mejor reprensión que silencio tuyo. Repréndenos, exhórtanos duramente y permanentemente, pero no guarde silencio, por favor. Queremos oír tu voz, aunque sea, Dios mío, un trueno, aunque no sea un silbo apacible, aunque sea un terremoto, pero tu voz, mantente cercano, Dios. Perdona a tus ministros en el mundo entero, perdona a la iglesia, perdona nuestra ceguera. ¿Cómo es posible que tú has hecho algo tan notable, tan relevante, tan notorio? No es difícil saber que tú quieres lograr algo con esta pandemia. No es difícil. Simplemente, Dios mío, interpretar tu conducta. Dios mío, perdona nuestra necedad. Perdona nuestro estado tan decadente, tan insensible, tan duro, tan comprometido con el mundo y con el pecado, tan ajeno a la vida tuya. Perdónanos, Dios. Hoy es el último domingo, hay esperanza en ti. Volvemos el rostro a ti, levanta tus manos, vuélvele el rostro al Señor. He aquí mi rostro, Dios, he aquí mi rostro, mi cara. Dame tu cara, dame tu rostro, Señor, dame tu rostro, danos tu rostro, Señor. No vires tu rostro, no apartes con ira a tus siervos. Nuestra ayuda ha sido, no nos dejes, no nos desampares, Dios de nuestra salvación. Volveremos a ti el rostro, lo volvemos hoy. Hemos determinado, Dios mío, convertirnos a ti, volvernos en pos de ti. Perdona nuestro extravío, Dios, y el extravío de la iglesia. Que algo suceda en estos 4 o 5 días que faltan para terminar el año. Dios, que esta semana, estos días del jueves, algo grande pase en la iglesia, en el mundo, Jehová Dios mío. Antes que termine este año, aunque sea la hora undécima de este año, Dios mío, aunque sea la hora undécima de este año, haz algo, Dios mío, haz algo, Dios mío. Hemos visto angustias y males, hemos visto millones de personas a morir y millones, oh Dios, sufrir y ser incubados. Hemos perdido seres muy amados, nos ha costado esta batalla, Dios mío, que no sea en vano, Padre, que no sea en vano, Señor. Vuélvenos de corazón, restáuranos, Dios, restáuranos, Dios. No podemos salir de aquí de la misma manera que entramos. Hoy es el último domingo, el domingo 52, el domingo 52. Ya el otro será el primer domingo del próximo año. Jehová Dios Santísimo, este es el año de la que no se ha conocido el 2020 como el año de la pandemia, sino el trato de Jehová con su pueblo. Ay, tu disciplina, tus juicios son lindos y buenos, porque nos llevan a ti, porque hace que dejemos el descuido y levantemos nuestra cabeza, hace que te necesitemos, que veamos nuestra condición y nos volvamos a ti. Queremos que tus ojos se crucen con los nuestros, la luz de tu rostro con la oscuridad del nuestro. Y que así como iluminaste con tu presencia a Moisés, muéstranos hoy tu gloria y tus caminos, Señor Dios mío. Pero no nos dejes seguir siendo indiferentes, Señor. Por favor, quita la insensibilidad, haz que sintamos necesidad. Por favor, que estos mensajes no sean en vano, Dios mío. Por favor, escúchanos. Tú pones el querer como el hacer por la buena voluntad. El querer está en nosotros. Pon el hacer, Dios. Determinamos volvernos a ti. Vuélvenos a ti, oh Dios. Creemos en tu misericordia. Creemos en tu perdón. Creemos que Jesús está intercediendo por nosotros a la derecha. Creemos que tú vas a ver a Jesús y no a nosotros. Dale una mirada a tu Hijo a la diestra. Y después míranos a nosotros y míranos en Él.
Y te aseguro, Señor, que si tú nos miras en Él, tu mirada va a ser distinta, Señor. Míranos en Jesús. Míranos en Jesús. En el último domingo del año, esta es nuestra oración. Vuelve tu rostro a nosotros. Vuelve tu rostro a nosotros, Señor. Vuelve tu rostro a tu pueblo, Señor. Gracias por oírnos. Gracias por oírnos. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Llega a ti la bendición y el espíritu de esta palabra en el nombre de Jesús. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.